nombre completo es Eugenia Garcés Daza. Yo me vine para Barichara hace 25 años. Yo llegué a este saber de los sombreros cuando llevaba 4 años de estar acá en Barichara. No, me puse a buscar trabajo, me dijeron que había una señora y me vine, con ella viví 8 años, que fue con la que fue mi profesora, que es la que tengo en la foto que está ahí en la pared, que estamos las dos. La señora se llama Elena Vargas de Afanador. Ella duró mucho tiempo tejiendo, ella tejió hasta los 91 años. Ella fue mi profesora. Cuando yo empecé a tejer, yo me perdía. Yo un día le dije a ella, llevaba un mes, le dije, esto no es para mí, hasta aquí llego, ahí le dejo, profesora, ¿por qué no? Cuando pasaron 15 días, ella me volvió a llamar, me dijo, mire, Eugenia, yo sé que usted puede y usted va a ser mi heredera de mi trabajo. Cuando yo hice mi primer sombrero, que en ese entonces, pues como era regular, porque el primer sombrero es muy feito que uno hace, dijo, ay, mire, es que esto es de la, hizo la señora, pues le quedó algo de figuradito, pero lo hizo ella, es el primero. Cuando me dijo la señora, se lo compro, le doy 5,000 pesos y me lo llevo. Vendí el primero, me dijo la abuela, el primer sombrero que usted venda es la salida a tantos trabajos que va a vender. Y muy cierto, yo creo que fue la mejor decisión quedarme, seguimos tejiendo, ya ella tejía copitas de sombrero, yo tejía alas, no, eso fue, ella era de las artesanas de sombreros en el tiempo que ella llamaba tiempo difícil, que fue en el 49, ella no hablaba de otra cosa, sino que el tiempo difícil, y ya después ella tejía por encargos, ella hizo muchos, mientras estuvo conmigo hizo muchísimos sombreros. Yo al saber una artesanía es lo más lindo que un ser humano puede aprender. Porque no hay ninguna, en ningún tiempo puede quedarse sin trabajo. Hubo una exposición en el taller de oficios. Fue mi primera exposición donde vendí. Yo creo que la mejor herencia que le dejan los padres a uno es la enseñanza y la responsabilidad de las cosas. En los sombreros, después, cuando uno aprende el tejido, todo material sirve. Pero trabajamos más que se trabaja la nakuma, lo que en otra parte le dicen iraca o toquilla, ya tiene tres nombres. Uno hace el proceso de conseguir salir al campo a conseguir los materiales, los cogollos, son 15 para un sombrero, pelar con un cuchillo, despegar, cocinar, secar al sol por 2 días y una noche para que blanquee, solo se cocina con limón porque no lleva ningún químico. Eso hay que humedecer de nuevo, cortar, ripiar. Yo he tejido sombreros en un material que se llama junco, se tejen con cascarón de plátano, se tejen con fique. O sea, todos los materiales, con el, todo el material que sea manejable para tejer sombreros, después de que uno aprende, puede, material no se corta en creciente porque la próxima cosecha en creciente, la cosecha siguiente no da. Y tiene un término que el material, si se acumula bastante, se le sale gorgojo o se revienta mucho para tejer cuando se corta en creciente, toca en menguante. Un sombrero como el que tengo acá, este, al lado. Un sombrero se demora uno, para hacer un sombrero, una semana. Eso es de mucho amor, de mucho cariño, todos los días, dos vuelticas, una vueltica, uno va tejiendo de 9 a 12 y de 2 a 5. Yo soy sabedora de tejeduría de sombreros Barichara y soy Pati Amarilla.